Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este segundo conversatorio sobre la fotografía en Costa Rica, organizado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Visuales, el CENIVIA INVAL. La semana pasada nos acompañó Susy Vargas Alvarado y nos habló de los antecedentes de la fotografía en Costa Rica y el papel de las mujeres. El día de hoy contamos con la presencia de Aldera Marín Villegas, artista visual costarricense, quien nos compartirá importantes reflexiones en esta charla que lleva como título Autobiografía, Memoria y Cuerpo, conversando sobre procesos personales. Antes de dar inicio a la presentación de nuestra invitada, quiero dar las gracias en nombre del CENIVIAP al Centro Nacional de las Artes y en particular a todo el personal del Canal 23 que está a cargo de la transmisión de este evento, así como al equipo de difusión del CENIVIAP, su responsable Vicky García y a Carlos Guevara Mesa, director del CENIVIAP. Les comento que esta charla se transmite a través de redes sociales, entonces nos pueden mandar sus comentarios y preguntas y hasta el final de la charla Adela les contestará y hará los comentarios también, ¿no? Bueno, antes de dar la palabra a nuestra invitada, voy a leer una breve semblanza de ella para ubicar un poco su trayectoria. Entonces, Adela Marín Villegas es artista visual, docente universitaria e investigadora desde 1996 en Costa Rica. Tiene la maestría en estudios del diseño del espacio, el producto y la imagen, y la licenciatura en artes plásticas y adicionales en fotografía por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con producción en fotografía, dibujo, videoarte e instalación, vinculada a temas del cuerpo y de lo íntimo. En los últimos años de su carrera ha trabajado en equipos inter y transdisciplinarios de arte, sobre todo con artistas sonoros y músicos, desarrollando acompañamiento visual y de intervención performática pictórica en conciertos. Fue fotógrafa oficial del libro Teatro Nacional de Costa Rica, 1920 años, 120 años, perdón, 1897-2017, seleccionada con la obra colectiva Coordenadas en el 25 aniversario del CENART en la Ciudad de México en 2019. También le otorgaron el apoyo 42 FIME 2021 con el proyecto Reacción, proyecto colectivo con A. Lombera, C. Martínez y Adela Marín. Recibió el apoyo Ibermúsicas, que es un proyecto colaborativo, Féminas Sonoras 2021, también en la Ciudad de México. Le otorgaron la mención de honor al Premio Latinoamericano de Mujer y Testimonio en Ecuador en 2002. También recibió la mención de honor en el concurso Centroamericano de Videocreación Inquieta Imagen en 2002. Colaboró con el Museo Arte Contemporáneo de Costa Rica. Ha recibido, bueno, la mejor videocreación 10 más 1 en la muestra de cine y video costarricense en 2002 y fue seleccionada como representante en la Bienal de Arte Centroamericana de 2003 en Panamá. Además, ha participado en diversos eventos artísticos en Costa Rica, España, México, Panamá, Cuba, Venezuela, Chicago, Guatemala, entre otros. Tiene obra publicada en el libro Mapas Abiertos, Fotografía Latinoamericana por Alejandro Castellote, Fundación Telefónica de España en 2003, también entre otros. Bueno, eso es un breve panorama de su currículum y pues tengo el placer de dar la palabra a Adela Marín. Bienvenida, Adela, y pues adelante, por favor. Muchísimas gracias, gracias por permitirme estar aquí y compartir mi trabajo con ustedes. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a la charla y entramos después en materia. Desde los inicios de mi carrera artística, a mediados de los 90 en Costa Rica,
Mi trabajo desde la fotografía estuvo vinculado a inquietudes autorreferenciales y mayormente al cuerpo como soporte, medio de expresión o contenedor de estas inquietudes semáticas. Mi creación como artista ha discurrido en diversas técnicas y expresiones artísticas complementarias con la fotografía, tendientes al trabajo interdisciplinario y en los últimos años transdisciplinario. Por consiguiente, esta labor termina siendo amalgamada a través de la experiencia vivencial, que es la línea conceptual conectora de gran parte de mi corpus de trabajo. Mi cuerpo, mis preocupaciones como individuo, los míos, la familia, mi grupo social, terminan construyendo una biblioteca de asociaciones y materiales para crear, por tanto, lo autobiográfico ha alimentado mi producción artística. Ahora bien, un aspecto potencialmente valioso que deviene de lo autobiográfico es el hecho de que lo personal puede pasar a convertirse en un testimonio de un individuo como integrante de un grupo social determinado, transformando su carácter personal en un asunto de reconocimiento colectivo, de un colectivo, en el que se evidencian aspectos como la identidad, el género, la sexualidad, la conducta particular en un contexto espacio-temporal. Es decir, la creación desde lo autorreferencial puede constituir un indicio o un síntoma de un grupo social. En esta conferencia estableceré una reflexión desde el propio quehacer y la manera en que se encara o entienden mis objetos de estudio, que decantan en una obra fotográfica o creativa intermedial, cuyo soporte principal es la imagen. Sin embargo, podremos ver algunas manifestaciones con otros medios. Pondré especial atención a los procesos de creación. No me concentraré en lo técnico, sino en las reflexiones de experiencias que conllevan este proceso de creación de obra. Dichas obras, en este caso, están íntimamente ligadas a la experiencia de vida, la memoria, el cuerpo y, por tanto, a un contexto espaciotemporal en gran parte desarrollado en Costa Rica, que pertenece a Centroamérica, y en alguna parte a México. Y por esta razón compartiré no necesariamente mis obras recientes, sino las que considero más icónicas dentro de mi contexto y que pudieron aportar cambios o puntos de inflexión en las representaciones en mi región, en momentos determinados, desde mi condición de mujer fotógrafa en un país centroamericano. A inicios de los 90, cuando empecé mi carrera como artista visual, me encontré con la posibilidad de conectar con la fotografía como medio de expresión autoral, mediante la representación del cuerpo y con la aparente credibilidad que puede proporcionar el lenguaje fotográfico. El fotografiar cuerpos desnudos conlleva una posibilidad de transgredir mis propios valores familiares y los de un público espectador. En este momento confirmé que la representación fotográfica de un cuerpo logra ser más angulosa y molesta que la de un dibujo o pintura. Y el hecho era aún más llamativo cuando era una mujer capaz de aproximarse y representarlo con su cámara, sobre todo si estaba mirando el género opuesto, o mostrando su propio cuerpo, que es en mi caso, ¿verdad? Que he utilizado en muchos momentos mi propio cuerpo. Mi obra se sitúa junto a las obras de mis contemporáneos y coterráneos que exploraron inquietudes similares desde otras corporalidades y otros roles sociales, como es el caso de Carla Solano, Susy Vargas, Roberto Guerrero, Jaime David Tischler, Rebeca Arpízar, que son costarricenses, fotógrafos. Hay muchos otros artistas que podría citar, pero en este momento estoy citando a los contemporáneos con mi trabajo, que establecieron de alguna manera alguna ruptura dentro del país, entre muchos otros. En el año 2003, en relación a este contexto, el libro Mapas Abiertos acopta lo siguiente: Costa Rica cuenta como en el caso de México, con un grupo de mujeres cuya obra gira en torno a la ambigüedad de la identidad y el cuerpo como pantalla de relación con el mundo y consigo mismas. Más adelante, continúa. Dentro de lo más significativo de la fotografía contemporánea latinoamericana, encontraremos numerosos trabajos que ejemplifican esa relación
elíptica de reconstrucción del sujeto y de la circunstancia en que la identidad del sujeto se perfila. Ya casi empezamos. Hoy compartiré con ustedes pequeños fragmentos de rastros de identidad, siendo una más de muchos artistas que tratan de reconstruirse o reconstruir su entorno mediante la creación. En este caso me abocaré a los ejes temáticos como mencionó Christine, memoria, cuerpo, autorreferencia y algunas estrategias de creación, tratando de desmenuzar ciertos aspectos de su abordaje y reflexiones que detonan o componen mi posición como creadora, tratando de aproximarme más a una conversación sobre experiencias propias, más allá de referencias teóricas complejas. Empecemos entonces. Voy a compartirles entonces mi presentación. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ok, espero que la estén viendo. Antes de empezar, aunque ya Christine lo mencionó, uy, perdón, me salgo aquí. Aunque ya Christine, están viendo la pantalla, ¿verdad, Christine? Sí. Sí, estamos viendo la perfecto, pantalla. Perfecto. Aunque ya Christine lo mencionó, voy a mostrarles un poquito de lo que yo hago. ¿Por qué? Porque es importante para que entendamos lo que viene. Digamos que como fotógrafa, como artista, no soy solo fotógrafa, soy artista visual y combino diferentes cosas. Entonces, bueno, he hecho cosas muy diferentes, desde el trabajo con el cuerpo, el trabajo de espacios, como la obra del libro de los 120 años del Teatro Nacional, que también trabaja con memoria, ¿verdad? Con una memoria arquitectónica. Y sobre todo he trabajado con algunos grupos de artistas, sobre todo artistas sonoros, en intervenciones performáticas con pintura. Un dato importante es que, bueno, mi esposo es artista sonoro y compositor. Y esta compañía me ha también direccionado a compañías de otro tipo de artistas con otras vivencias, otros saberes y disciplinas que me han enriquecido mucho y con los que trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, he trabajado mucho en intervenciones performáticas en conciertos, como en el caso de, bueno, este proyecto de conciertos expandidos. Y también he hecho algo de performance y videocreación con performance, ¿verdad? Van a ver que mi trabajo en mis obras tiene cercanía con el sonido, con el texto escrito o sonoro y con otros componentes multimediales. Ahora bien, entremos ya al tema que nos compete. Antes de empezar a hablar de las fotografías, voy a empezar hablando de qué conceptos rigen mi trabajo y mis procesos. Tenemos tres ejes referentes que tienen que ver precisamente con la charla de hoy. Variables de la autobiografía, que vamos a ver que es como el motivo en muchos casos que mueve mi obra, pero también vamos a hablar de algunos referentes metodológicos o herramientas que me ayudan a trabajar esta autobiografía. Aproximaciones acerca del cuerpo. Y precisamente el cuerpo entendido como un órgano sensible que entiende al mundo o como un contenedor de memoria. Ahora bien, tenemos otro eje que es la memoria misma, que, en la que yo trabajo con la historia personal, con el archivo, y en este archivo pueden ser objetos o imágenes, pero también pueden ser textos y reflexiones para la creación de obra. Vamos a ver que mi obra y toda esta exposición van a ver que no nos vamos a poder concentrar en un solo eje, sino que vamos a ir y venir entre el cuerpo, la autobiografía, la memoria y la autobiografía. Son cosas que prácticamente son indisolubles. Ahora,
Desnaturalizando algunos conceptos, podríamos ver que, bueno, yo trabajo con el cuerpo y el cuerpo implica en mi trabajo identidad, género, rol social, transgresión. También con otros mini ejes que son la memoria, la herencia de los antepasados, lo individual y colectivo, vamos a ver cómo empiezo a hablar de que el cuerpo es una manifestación individual, mi cuerpo, pero está totalmente vinculado a todo un colectivo. El cambio, la impermanencia, los sentidos y el cuerpo como instrumento de comprensión. En la memoria, yo podría hacer lo que estoy compartiéndoles, es una lluvia de ideas que tienen que ver precisamente cómo pienso cuando yo estoy creando obra. Con evocación, pasado, el registro del presente, porque cuando uno registra el presente está haciendo memoria, el archivo, lo personal, y en lo personal hay muchas facetas. No solamente yo, sino los que me acompañan, la familia, mi sexualidad, el género, entre otros. Y en los procesos de autoobservación, como les mencionaba, quizás algunas estrategias que me pueden acompañar, no soy especialista en esto, quiero aclarar, ni soy una teórica, pero que puedo tomar prestado algunas estrategias como la autoetnografía, como procesos cercanos a la etnografía, la mediobiografía, la escritura personal, análisis de materiales y sobre todo la interacción entre diferentes medios. Empecemos con uno de los primeros ejes, cuerpo y autoobservación. Antes de entrar a ver las fotografías, quisiera aclarar ciertos conceptos que están vinculados a las estrategias de conceptualización de mi producción. Algunos de estos son las palabras autobiografía, autoetnografía, autorreferencia, para cuestiones prácticas para mí. Para mí son sinónimos, pero no son lo mismo. En autoetnografía, leamos esta cita de Caroline Ellis. La autoetnografía es un género de escritura e investigación autobiográfico que conecta lo personal con lo cultural. Ahora, esta otra que me parece muy importante, el individuo no totaliza una sociedad global directamente, lo hace a través de la mediación de su contexto social inmediato y los grupos limitados de los cuales forma parte. Eso lo vamos a ver en muchas obras. Nada más me tienen paciencia porque mi barra es un me estorba. En mi caso, la autorreferencia, como les decía, puede aludir a diferentes cosas, a la construcción de género de mi persona, a cómo me concibo yo como ser femenino, cómo es mi dinámica, pero mi dinámica muy particularmente en mi familia que es latinoamericana, ¿verdad? Mi dinámica familiar y en este momento, circunstancialmente, en ser inmigrante. Entonces, bueno, estas son unas obras que hice en un momento pensando en ser inmigrante cuando estaba viniendo a México, una etapa pues un poquito dura, entonces reflejan un poco esto. Ahora bien, la autoetnografía, bueno, no quiero adentrarme mucho en los orígenes de la palabra autobiografía. Vámonos a devolvernos un momentito en la diapositiva anterior, perdón. En la palabra autobiografía, para poder centrarnos precisamente en la obra, podríamos decir que en este término se acuña en el siglo XVIII en Inglaterra a partir de las raíces griegas uno mismo, vida, escritura, es decir, relato de una persona escrita por sí misma. Además de la noción de autobiografía, me parece pertinente citar la posibilidad de observar el cuerpo más con un concepto más contemporáneo, la autoetnografía, que proviene del giro interpretativo de las ciencias sociales desde los años 60, donde se valida el conocimiento como una verdad subjetiva y se aleja de las visiones positivistas, se valida la microhistoria. Que en este caso yo continuamente construyo microhistorias. Puede ser que no sean totalmente documentales, sino que sean
unas construcciones de alguna manera fotográficas ficcionadas que parten de una realidad. Ahora bien, refirámonos a la autonografía, que podría ser un instrumento bastante útil para mi trabajo. Mercedes Blanco, en su artículo Autonografía, una forma de narrativa de generar conocimientos, apunta que una cantidad de autores mencionan que la autonografía usualmente se describe en primera persona y los textos aparecen en una variedad de presentaciones o de expresiones. Autonografía, relatos de ficción, drama, textos de performance, géneros mixtos, y añade que según Godal, en 2008, aparece una serie de nombres como autonografía narrativa, etnografía personal, autoetnografía, práctica analítica creativa, autobiografía, y que según Ellis y Buckner, agregan otros tipos de escritura al rubro de la autonografía, como relatos cortos, poesía, ensayos fotográficos, ensayos personales, diarios, escritura fragmentada. Y por tanto, esta noción se acerca mucho a lo que yo hago en fotografía, en video, en texto, escrito y sonoro, ¿verdad? Que para mí también lo sonoro es bien importante. Ok, vamos a hacer una reflexión y voy a utilizar parte de estas herramientas que utilizo para crear, que son estas reflexiones sobre las cuales yo escribo para empezar a tomar conciencia de las cosas que quiero hacer. Ahorita nosotros, esta charla habla del cuerpo. El cuerpo es un tema que a veces es bastante delicado, por lo que para mí era muy importante también establecer reflexiones acerca del cuerpo, quién soy, cómo lo entiendo yo, cómo lo entienden los demás, ¿ok? Entonces les voy a compartir una anécdota. Precisamente a partir de esto empiezan a derivarse estrategias acerca de lo que produce la obra. Primera reflexión sobre mi cuerpo. Cuerpo, estuche, contenedor, sensor, escaparate, receptor. Estuve preguntándome cómo podría haber encontrado un primer indicio de conciencia sobre lo que pudiera significar tener cuerpo. Pude localizarlo en dos momentos que quizás me determinaron. Dentro de mis observaciones me encontré con que tener cuerpo no era solo una experiencia que se limitaba a un ámbito personal y al ámbito particular de cada quien. Tener cuerpo no tenía que ver solo con mi percepción, era un filtro, una carta de presentación para los demás acerca de mí misma. Tener cuerpo era una manifestación de ser en tanto los demás. Ok, aquí hay una foto de mi persona cuando yo tenía 5 años. Cuando nací, enfrenté uno de los primeros filtros de tener cuerpo. Nací blanca y mujer, de una vez catalogada en una diversidad de historias. Mamá decía que no tenía cuerpo de bebé y que desde que me vio salir notó que se adivinaba una silueta de mujer y que ese aspecto era algo singular. Diferente a otras experiencias como con sus demás hijos. Sin embargo, para mí fue determinante, quizás fue el primer enfrentamiento con un obstáculo. Nací con el pie torcido hacia adentro con una afección llamada pie bot o pie varo, como el personaje de la pintura de José de Ribera. Ya partí con una etiqueta, sobre todo con la limitación de usar yesos rectificadores del pie en los primeros días de vida. Ya no recuerdo eso, sin embargo, esto limitó de cierta manera el crecimiento de mi pierna. Ya no la posibilidad de que yo gateara y que caminara tempranamente. Aún experimento algunas molestias de tener un pie con esa característica, aunque sea casi imperceptible. Sin embargo, ese yo ante los demás pudo haber sido aún más determinante en mi apariencia, si no me hubiera sido corregido ese error congénito. Y bueno, enfrento a partir de esto varios aspectos interrogantes a desarrollar. Posteriormente, en esta búsqueda de tener cuerpo, conceptos como error, apariencia,
Y cuerpo como posibilitador de movimiento, que de alguna manera pues estuve un poquito limitada. ¿Será que el tener cuerpo está determinado por la apariencia? Apariencia. Aparentar. ¿Aparentar qué? En el diccionario me encuentro con las características, con las siguientes acepciones. Conjunto de características o circunstancias con que una persona se presenta a la vista o al entendimiento. Conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. Eso es interesante, no tiene. Entonces, ¿será que tener cuerpo es aparentar no tener error? ¿Será que tener cuerpo está relacionado con cierta idea de perfección a partir de los ojos del otro? ¿Será que desde donde se esté posicionado para algunos otros, tener cuerpo en realidad es aparentar tener cuerpo? ¿O más bien, aparentar no tener cuerpo? Por eso les comentaba que es un tema delicado, ¿verdad? Porque a veces el hablar del cuerpo es anularlo a veces, el evitar hablar del cuerpo. Y aquí me encuentro con el segundo indicio de mi memoria. Cuando trato de hurgar en la palabra cuerpo, desde muy niña dibujaba y sin embargo a los 10 años mi papá me compró mis primeros pinceles y pinturas semiprofesionales y un lienzo para pintar. En mi casa llevaron un almanaque bellamente impreso con obras pictóricas clásicas y del Renacimiento. Yo me quedé impactada, la verdad, con la Venus dormida de Giorgiano Barbarelli de 1510. La pintura presentaba para mis ojos de niña una bella mujer desnuda acostada sobre la hierba con una ciudad atrás. Cuando la vi, la verdad, yo quedé impactada, pues ella estaba completamente desnuda, pero no lo parecía por su actitud. En mi mente de niña dilucidé que estar desnudo quizás era una actitud. Esto fue en 1979. Para esa época estaba acostumbrada, sin tener conciencia de ello, que cuando se veía la televisión en mi casa, mi papá, siempre que aparecía algo que le podía parecer extraño o incómodo, siempre cambiaba el canal. Y el mínimo beso que apareciera hacía un corte abrupto para que no lo viera. Entonces, sin saber absolutamente nada de sexualidad, noté que ese parecer del cuerpo estaba vinculado a algo que no entendía, pero que tenía que ver con ocultarse, con no parecer tener cuerpo. Por eso la Venus dormida me pareció fascinante, sinceramente bella y con un aura de tranquilidad en su desnudez que a mí me sorprendió. Ahora bien, el mayor choque ante lo que quizás tuvo que ver con lo que es no aparentar tener cuerpo, lo viví con relación a la pintura que gesté a partir de esta obra. Pues se me ocurrió llevar a una exposición de estudiantes de mi escuela. Yo estaba en quinto grado, ¿verdad? Tendría como 10, 11 años, como les contaba, de mi escuela para la asignatura de educación para el hogar. En esa exposición cada niño exponía sus trabajos manuales con frijoles, chícharos, arroz, adheridos a un soporte, sus dibujos, sus bodoquitos de papel construyendo formas. No sé, pececitos, muñequitos, ositos. Y yo ingenuamente entregué orgullosa mi pintura de desnudo para que fuera expuesta. Sin embargo, para mi extrañeza nunca fue visible a ojos de los demás, nunca se puso en la exposición. Por su tema para los padres y los niños no fue apto. En ese momento mi mente de niña no entendió qué estaba pasando. Sin embargo, hoy esto me hace tener conciencia de un nivel de conservadurismo de Costa Rica en los años 70 y de cómo esto influenciaba sobre las personas en pensarse como un cuerpo y el mirar a los demás, por consiguiente, como mi medio delimitaba el mirarse a mí misma, ¿verdad? Y sería ser, entonces me preguntaba, ¿sería ser el aparentar no ser o no
parecer. ¿Qué sería? Y bueno, para contarles un poquito del contexto, ¿verdad? Costa Rica en los años 70 y bueno, aún ahora la religión oficial es el catolicismo, no es un país laico, tiene una identidad o en ese momento estaba muy arraigada la identidad agrícola, después transicionó a una economía de servicios también, pero estaba súper arraigado con una visión del campesino, bueno, honesto y además, entonces toda esta visión actualmente ha transicionado a una idea de un paraíso ecológico, ¿verdad? Que realmente mi país tiene muchísima ecología. Pero bueno, esta idea muy conservadora, que aún todavía podemos ver que en relación a algunas leyes que se están gestando en Costa Rica está la intervención de los sacerdotes y de algunos grupos religiosos, ¿verdad? Y pues esto, quiéralo o no, está vinculado también a cómo se percibe el cuerpo, ¿verdad? También les comparto, bueno, en los años 50, una maravillosa acuarelista, una maravillosa artista costarricense de mucha ruptura, incorporó el trabajo del desnudo, pero hasta los años 50 en Bellas Artes, ¿verdad? Entonces, un poco contarles acerca del contexto. Ok, vamos a entrar a otra parte. El trabajo con el cuerpo en la fotografía, ¿verdad? ¿Cómo me vinculo? Ya les conté cómo empecé a entender yo el cuerpo y cómo aparece la fotografía con relación al cuerpo. Para mí fue una cosa maravillosa el encontrar la fotografía. Yo ya había estudiado pintura y gracias a un profesor, Giorgio Timms, un fotógrafo que también fue muy innovador en Costa Rica porque empezó a utilizar, no a utilizar, empezó a expresarse con cuerpos desnudos masculinos. Y eso era en los 80, 90, eso también era algo muy fuerte, ¿verdad?, para la realidad costarricense. Entonces, la fotografía me enfrenta a poder tratar un tabú. El acto fotográfico, como les decía en la introducción, tiene esta potencia, aunque pueda ser una ficción, tiene la potencia de ser creíble, ¿verdad? Y más en ese entonces con las cámaras análogas, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a tomar desnudos, la gente empezaba a preguntar, ¿pero quién es ese modelo? ¿Y por qué está desnudo? ¿A quién tomaste? ¿Quién se atrevió a desnudarse ante tus ojos? Cosas así, ¿verdad? Entonces, bueno, era un acto de transgresión realmente. Aunque ya yo hacía dibujo, pero no era lo mismo que la gente viera un dibujo a que viera una fotografía. También, al enfrentarme a un tabú, me enfrenta al empezar a conocer qué límites tenía mi identidad, de qué era capaz yo de afrontar, qué era, cómo podían ver los demás lo que yo podía hacer, y también a conocer mi propio cuerpo, mis procesos de vida, porque yo también yo era una niña muy gorda, el cuerpo ya me determinó ante los demás, no era como tan aceptada, ¿verdad? Entonces, como también esta exploración personal me hizo, empecé a fotografiar a los otros, pero esos otros decían algo de mí. Y después empecé a fotografiarme a mí. Una persona súper tímida, pero empecé, gracias al apoyo también de otros colegas, a animarme a tomarme a mí misma. Y dentro de esto, también comprendí la posibilidad del arte y sobre todo de la foto como un ritual de autosanación. Vamos a ver algunas obras que tienen que ver con eso en mi caso. Y bueno, en este ritual de sanación, en este registro de mi propia, de mi propia identidad, también resulta que estoy registrando memoria, estoy haciendo un testimonio de vida.
Bueno, les comparto una de las obras que quizás fue la más emblemática de mi inicio de carrera, que fue Rituales. Tiene que ver con procesos de vida. Está totalmente relacionada con el cuerpo, ¿verdad? Dice, es una obra política que mayormente representa mi vínculo con la autorreferencia, la memoria, el uso del texto como recurso complementario a la imagen y la fotografía, como un acto performático de sanación, totalmente vinculada al proceso de identidad, sexualidad, con relación al género femenino, a las dinámicas de poder y agresión en una sociedad patriarcal. Es importante anotar que como cuerpos transitamos por diferentes preocupaciones según las etapas de vida, y eso lo vamos a ver a lo largo de la exposición, ¿verdad? Yo traté de hacer la exposición pensando también un poco en el proceso autobiográfico, ¿verdad? Entonces, bueno, esta obra tiene que ver con mi enfrentamiento a los inicios de mi sexualidad, a situaciones de violencia de pareja y precisamente a un ritual de limpieza, a diferentes experiencias que viví, en las que escribo, hay una relación en particular que marca más estos escritos, pero con frases reales que tenían que ver o con lo que yo no podía pedir físicamente porque mi condición de mujer ante, ante una relación heterosexual, cómo también veían los hombres el asunto del cuerpo, cómo la virginidad, la gordura. Entonces todo el cuerpo está empezando a llenarse de cosas, de anotaciones, como si fuera un graffiti, que realmente pues fue una época muy dura de mi vida. Y realmente creo que fue interesante porque sí fue un proceso ritual. Posteriormente a esta obra, con toda la limpieza, yo siento que viví un proceso de bastante sanación y de aceptación de mi rol femenino en una sociedad que me condiciona, que pide cosas y que también agrede de alguna manera. Entonces, a partir de esa obra, creé esta otra obra. Vean que estas obras tienen un carácter performático, de una videocreación performática. Aquí, la obra Conjuros, en la que pedí a un amigo que me escribiera en el cuerpo. Y esta obra, aquí solo vemos trozos de la obra, es una obra continua, pero vemos trozos de la obra donde estoy o estamos haciendo toda la recreación del ritual de sanación. Bueno, y es una obra a la que le debo también el apoyo de colegas y amigos que me ayudaron a realizarla, ¿verdad? Esta obra fue presentada en el Festival de Cine y Video Costarricense. Fue muy particular porque yo, la verdad, siempre he sido una persona tímida. Bueno, ya con los años uno se vuelve menos tímido, pero me hizo enfrentar muchas cosas personalmente. Abrió el festival, estaba la plana mayor del gobierno, no sé, no recuerdo si estaba el presidente o el vicepresidente, ministros, y fue una obra pues bastante, que les digo, transgresora, ¿verdad? Cuando está el personal del gobierno que no se dedica al arte y que quizás no ve el cuerpo de la misma manera que lo puede ver algún artista. Entonces, bueno, todo ese ritual hasta quedar totalmente limpio mi trabajo. Ahora, aquí sí podemos ver que fue una época en que mis recursos técnicos eran limitados, trabajé con una cámara muy pequeña de video, análoga, y edité con VHS. Esa es otra obra que tiene que ver con estos procesos de rituales de sanación. No voy a entrar mucho detalle en ella, pero sí con volver a nacer, volver a gestar, ¿verdad? A gestar un yo que cambia. Y bueno, voy a entrar a una obra que es bastante fuerte. En realidad lo que hicimos fue editarla porque precisamente estamos en redes. Si alguien quiere ver mi obra, precisamente para que no se detenga la transmisión, puede buscar mi portafolio, que posteriormente al final de esta charla pondré el link.
para que vea algunas de las obras más directamente, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar precisamente de esta obra, que aunque voy a la van a ver y retrato el cuerpo masculino, estoy tratando de retratarme a mí, estoy tratando de retratar un acto de transgresión. Por eso se llama yo como voyeur, ¿verdad? Yo como observadora, yo como mirona. ¿Qué me propuse yo con esta obra? Poder acercarme tanto al modelo, que no era mi pareja, ¿verdad? Acercarme al modelo de tal manera que era, con todo el respeto a ese modelo, pero era un acto de transgresión visual, siendo yo mujer. Esta obra a los lados tiene pues unos falos erectos. Yo quería también tomar eso, no porque yo piense continuamente en lo sexual, no, pero quería darme el permiso de hacer la obra. Claro, para mí hubo también un obstáculo. Yo no me animaba a mostrar esta obra. Esta obra estuvo 10 años guardada en mi armario, ¿verdad? Hasta que me animé a mostrarla. Entonces, bueno, yo quería como presentar este disfrute de aproximarse a un cuerpo, de aproximarse muy, muy, muy profundamente a este cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver si tengo algún texto para esto. Y bueno, ¿qué cosas planteó este trabajo? Fue difícil exponerlo, lo expuse al final en un salón de la fotografía. Los artistas que estaban cerca no querían que les pusieran sus obras cerca, ¿verdad? Entonces, aunque pareciera que no, porque ahora estamos en una época en que las redes sociales, todo el mundo se fotografía, se tira la cama, se toma con poca ropa. En ese momento, pues, era incómodo, no estábamos en el auge de las redes sociales. Y recuerdo que el curador me dijo, yo me imagino tus fotos enormes. Y yo no las hice enormes, las hice pequeñitas. Pero planteó una cosa muy interesante, porque cuando la gente se acercaba a ver la obra, primero veía a los lados a ver quién la estaba mirando antes de ver la obra. Entonces plantea una cosa muy rica sobre observar, ser observado, observando, ¿verdad? Y ese acto de observación como una transgresión también. Ok, ahora quiero hablar un poquito. Vean que todo esto tiene que ver con memoria personal, tiene que ver también con el acto de transgredir y con la concepción de cuerpo. Ahora vamos a hablar un poquitito también de la memoria personal. Yo diría que al inicio de mi obra yo estaba preguntándome acerca de transgredir. ¿Por qué? Porque era un trabajo conmigo, con mi familia, con las dificultades que yo tenía. No en balde dicen que las personas y las mujeres sobre todo aceptamos más nuestros cuerpos cuando somos mayores. Los aceptamos o nos acostumbramos a ellos, ¿verdad? Pero cuando somos muy jóvenes quizás tenemos un montón de traumas acerca de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, esos procesos como creadora también se ven en la obra, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando hablo de memoria personal, que ya voy a entrar a otra preocupación un poco diferente a la transgresión, hablamos de... perdón, bueno. Me interesa trabajar con diversidad de materiales que provengan de la reflexión autobiográfica, utilizar archivos personales, estableciendo una especie de arqueología personal, compilando huellas que pueden ser detonadoras de actividad creativa o materiales utilizados en la obra misma. Ellas pueden provenir de escritos propios, dibujos, comunicaciones, redes sociales, fotografías familiares, entre otros. Vean que ya la preocupación empieza a girar hacia otro lado, pudiendo utilizar estrategias o recursos como la mediobiografía, la fotobiografía y las arqueologías personales. La mediobiografía, según Virginia Villaplana, es una metodología interdisciplinar que involucra la experiencia de relatos y creación de narrativas a partir de archivos personales digitales. Vamos a ver que en algunas obras utilizo algunas cosas. No puse todo, pero
La fotobiografía, una herramienta que puede tener fines terapéuticos, de investigación, una técnica de recolección de datos mediante fotografías familiares vinculadas a la narración de fragmentos de vida, lo que Fina Sanz denomina terapia del reencuentro con uno mismo. Ahora bien, la arqueología familiar puede ayudar a encontrar pistas de cómo se fue construyendo nuestra identidad, nuestro cuerpo, como un contenedor de seres anteriores. Okay. Esta obra Transmutar trabaja la historia de las mujeres de mi familia. En realidad, en mi familia es muy importante, ha sido muy importante el matriarcado. Trabaja, bueno, aparte de que recurro a fotografías familiares, recurro a utensilios de trabajo de ellas, el cambio en los seres que me contienen, en este caso, pues las mujeres, ¿verdad? Vuelvo un poco a la idea. Mi familia estuvo, es muy fuerte el matriarcado. En realidad, mis dos abuelas fueron madres solteras que mantuvieron a sus hijos desde condiciones muy humildes. Mi abuela materna, que es esta señora de celeste, mantuvo a sus hijos con una plancha de carbón. Y mi abuela paterna trabajaba en una farmacia y en las noches dormía muy poco, cosía para mantener a su hijo. Mi madre, que aunque no fue madre soltera, hubo una carga muy fuerte, digamos, de responsabilidad familiar y es peluquera. Entonces ahí los utensilios son importantes. La manufactura de las manos como fuentes de trabajo, la voluntad, el pensamiento, la libertad. Y yo en medio de todo eso, heredando todas estas líneas de lo que es lo femenino y de lo que yo estoy recibiendo como un regalo de ellas. Porque sí, yo diría que yo soy un ser mutado a partir de ellas, en cambio, pero ellas viven en mí y ellas me dieron la oportunidad de estar hoy aquí dando esta conferencia, de estar estudiando arte y de ser quien soy en este momento, de que mi visión de mundo se los agradezco a ellas. Y bueno, dentro de esta cosa tan linda de las relaciones, que la familia es un sitio donde hay cosas oscuras, pero también hay cosas que hay que agradecer también. Comparto una vivencia que para mí fue una maravilla, que fue lo cotidiano de la vida de mi madre y mi tía abuela de 100 años, que ya no está, lo que yo les decía, del registro de la memoria, que en el momento es un hoy, pero que después se convierte en memoria. Mi tía abuela no era consanguínea tía de mi mamá, mi papá murió y mi mamá se quedó cuidándola. Ella tenía 108 años. Son fotos que traté de cuidar mucho, van a ver que hay cosas como en movimiento. No son así las fotos, pero las hice así para protegerlas un poco en las redes. Pero bueno, ese cotidiano, ese baño, esa camaradería entre mujeres, como un acto de amor entre ellas, ¿verdad? Que habla sobre los lazos afectivos, sobre el propio género femenino, sobre la complicidad y la solidaridad entre mujeres, ¿verdad? Y sobre el cuerpo mismo, ¿verdad? Entonces yo, cuando ellas se bañaban todos los días, yo decía, ¿cómo puedo yo tener el privilegio de ver esto todos los días? Y bueno, el trabajo con mi tía me permitió hacer otra serie de reflexiones que no son el baño, no son el asunto como de retrato, es un asunto más como de reflexiones alrededor del cuerpo, de quiénes somos, cómo mutamos continuamente y cómo
esto, el cuerpo, que le tenemos miedo a envejecer, que le tenemos miedo a ser quien somos, está presente continuamente, continuamente estamos cambiando, continuamente estamos tratando de acostumbrarnos a quienes somos y volvemos, cuando estamos acostumbrados nos vemos al espejo y somos otros ya y tenemos que empezar a acostumbrarnos. Y bueno, esta es una de mis fotos favoritas, creo que el cuerpo como huella, como para mí es uno de las fotos más bellas, ¿verdad? Que detona toda esa vivencia, toda esa carga, y toda esa carga no solamente de ese cuerpo que envejece, sino de ese cuerpo que tiene la huella colectiva de todos los antepasados, ¿verdad? Y la ancianidad que me parece maravillosa, ¿verdad? Y que tengo que entender que yo voy para allá. Y un poco también, un poco honrar a los ancianos, honrar a los ancianos sabios, que en este momento pues nuestra sociedad olvida eso continuamente con esos cuerpos totalmente artificiales y artificiosos. Ahora, la memoria no solo es entendida o abordada mediante la arqueología familiar, perdón, la arqueología personal y familiar, sino mediante el cuerpo mismo, que es memoria. Okay. Aquí entro a unos conceptos que me parecen súper interesantes. Bueno, esta es otra obra de otra época que tenía que ver con el cuerpo en la ciudad y el cuerpo del individuo, pero bueno, la puse para citar a David, a Merleau-Ponty y a David Le Breton. David Le Breton, en su libro El sabor del mundo, cita a Merleau-Ponty. Mi cuerpo es la textura, abro comillas, mi cuerpo es la textura común de todos los objetos y es, por lo menos, con respecto al mundo percibido, el instrumento general de mi comprensión, ¿verdad? O sea, un poco lo que yo les decía, cómo el cuerpo es mi órgano perceptor del mundo. Además, Le Breton apunta, al igual que la lengua, el cuerpo es un constante proveedor de significados. Frente a una misma realidad, individuos con cuerpos impregnados por culturas e historias diferentes no experimentan las mismas sensaciones y no descifran los mismos datos. Cada uno de ellos es sensible a las informaciones que reconoce y que remiten a su propio sistema de referencia. Sus percepciones sensoriales y su visión del mundo son tributarias de los simbolismos adquiridos. Al igual que la lengua, el cuerpo proyecta un filtro sobre el entorno y encarna un sistema semiológico. La percepción no es la realidad, sino la manera de sentir la realidad. Y precisamente en mi proceso creativo es necesario un acercamiento a cómo se entiende esta realidad subjetiva, que parte de este filtro mismo del cuerpo, el cuerpo como un órgano sensible e integral, desde donde se entiende el mundo y nuestra propia biografía. Un poco para ampliar, ¿verdad? Y yo lo pongo en las primeras reflexiones. Yo, mujer blanca, en este momento latinoamericana, mujer, ¿verdad? No puedo percibir al mundo de la misma manera que lo podría percibir quizás una persona, un hombre o una mujer negra o una persona de alguna etnia particular, ¿verdad? Porque no solo depende de su cuerpo, sino del lugar que le dan a ese cuerpo en una sociedad. Entonces, eso le abre el mundo, o se lo posibilita o totalmente se lo obstaculiza, ¿verdad? Lo vemos también con los problemas etnorraciales, ¿verdad? O con diferentes con sexualidades divergentes, o, ¿verdad? Que tienen que ver con cuerpos diferentes a lo que la sociedad coloca, ¿verdad? Igual una persona con talla pequeña o con dificultades de visión va a percibir el mundo de una manera diferente. Y también se vincula a otro concepto que me parece muy bello, que es embodiment o cognición corporizada o embebida. El término refiere a una idea de la mente enraizada en el cuerpo y en el contexto donde se devuelve una acción. También relacionado a las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente,
partiendo de que el cuerpo actúa en la conformación de la mente. Este concepto fue caracterizado por el antropólogo Thomas C. Sordas en 1993. C. Sordas, quien sigue la corriente fenomenológica de Merleau-Ponty, partiendo del paradigma del yo como ser en el mundo, entiende que la cultura puede ser analizada a partir de una experiencia corpórea vivida, como metodología, no como un objeto de estudio, abierta al mundo como un cuerpo primordial, como posibilidad en sí misma anterior incluso a la historia, o sea, anterior a la escritura, ¿verdad? El cuerpo como percibe, ¿verdad? Y sabemos que el cuerpo también tiene que ver con su contexto, ¿verdad? Como vemos, hay lugares en que hay mucha variedad de blancos, perciben blanco de muchas variedades y tienen diferentes nombres a los blancos, ¿verdad? O sea, este cuerpo que también está inserto en un entorno, en un entorno que tiene que sobrevivir. Ahora bien, la memoria, bueno, un momentito porque la presentación me lo tapa, no solamente se construye a partir del pensamiento, sino de las experiencias vividas a través del cuerpo. El mismo cuerpo es memoria, como lo habíamos hablado. Puede significar, puede resignificar, jerarquizar eventos. Y estas sensaciones pueden conectar o disparar memoria. Lo hemos visto cuando sentimos un perfume y de repente ese perfume nos remite inmediatamente a una vivencia y muy fuerte, ¿verdad? Eso también pueden ser disparadores de creación. Un evento sonoro o olfativo, sensaciones hápticas o kinestésicas. A partir de estos detonadores trato de crear propuestas o discursos visuales o intermediales, ¿verdad? O sea, por eso precisamente justifico que mi obra no sea solo fotográfica, sino que parte de diferentes bueno, entradas que estimulan mi pensamiento, ¿verdad? Desde mi vida propia, que mi esposo es músico, compositor y yo soy artista visual. Entonces, mi mundo lo percibo desde diferentes sentidos. Aquí podría, no puse la obra, pero podría contarles, por ejemplo, que yo escribí un texto que tenía que ver con el terremoto de México cuando lo vivimos en el 2014, creo, ¿verdad? 2014, por ahí. No, 2017, 2017, ¿verdad? Y todo lo que yo recuerdo del terremoto de México, cómo sonaban las puertas y cómo sonaba el edificio. No recuerdo lo que vi, recuerdo lo que oí y cómo sentía en el cuerpo. Y eso para mí, en mi creación, es muy importante. Aunque yo lo represente visualmente o con texto. Perdón, vamos a escuchar y ver un video que está relacionado con una obra que se llama Cantos de la Llorona. No voy a hablar de ella, pero precisamente está relacionado con eso, con este órgano sensible que también es la piel, ¿verdad? Con la memoria. Y Cantos de la Llorona fue una aproximación en la que construimos una obra creada desde el oído, con Otto, mi esposo, y yo desde lo visual y desde la memoria del personaje mítico La Llorona y el lenguaje náhuatl. Vamos a ver si lo puedo detonar desde acá. Disculpen, creo que estamos, Cristín, perdón, estamos escuchando el video o no se está escuchando. Ahorita se interrumpió, se Pero acaba sí, de... sí se escuchaba el audio. Te escuchaba, nada más que ahorita se paró. Sí, lo acabo de parar, Ok. disculpen. Ok, volvemos entonces.
Ok, vamos a dejar este video aquí. Vean que bueno, yo trabajo con fotografía, a veces animo la fotografía y cómo se construye un lenguaje que no es el mismo solo con la imagen, sino que el audio también le aporta significación y una pareja complementaria a la imagen, en el sonido a la imagen, ¿verdad? Ok. Y precisamente en toda esta búsqueda del cuerpo, autobiografía, intermedial, está esta obra Cuerpo Mutable. Empiezo a trabajar no solamente con Otto como músico, sino con otras colaboraciones con otros artistas de disciplinas diversas que le aportan muchísimo al trabajo, ¿verdad? Cuerpo Mutable parte de una reflexión de las autobiografías de los tres integrantes, María Clara Lozada, quien es flautista, Otto y yo, Otto Castro y yo, ¿verdad? Y entonces es un trabajo muy rico porque en este trabajo nosotros reflexionamos sobre nuestra propia identidad. Yo creo que ahí yo metí un poco como la cuchara, ¿verdad? Y empezamos a buscar cosas de nosotros mismos, pero también empezamos a transgredir las disciplinas. Entonces de repente Otto hizo algo visual, yo hice algo sonoro, María Clara empezó a hacer, también buscó sus fotos, se tomó sus fotos y después de hacer todo ese intercambio, volvemos cada uno a nuestro ámbito disciplinar, enriquecidos. Entonces, bueno, les voy a poner un fragmentito, este trabaja sobre mi autorreferencia. Tiene fotos que ya han visto, pero trabajadas de una manera diferente y otras cosas adicionales. Y bueno, siempre pensando en el cuerpo como un continuo de los antepasados. Ok, bueno, se detiene ahí porque si no se vuelve muy largo. Hay algunas cosas que ya mencioné, pero bueno, en realidad aborda un yo múltiple, cambiante y continuo, que se compone, como les decía, de los antepasados y que constituye una oportunidad de experiencia y crecimiento colectivo contenido en una propia corporeidad, ¿verdad? Asimismo, esta naturaleza cambiante que envejece y muta de rol social tiene un componente físico y de energía constante en el desarrollo de la conciencia, ¿verdad? Heredamos las alergias, heredamos las enfermedades, heredamos los gestos. De repente nos sorprendemos porque no conocemos a un antepasado, nos enseñan una foto y nos parecemos, o
O de repente alguien nos conoce y tal vez es un hijo natural y de repente dice, tiene los mismos gestos, la misma manera de caminar de este antepasado que nunca conoció, ¿verdad? Es todo un conocimiento que está siendo heredado en nosotros, ¿verdad? Y paradójicamente morimos y vivimos continuamente y nunca somos los mismos, somos yo y los otros a la vez. Quizá los antepasados, el cambio y la imprecisión sean el principio de identidad, que es bien complejo, ¿verdad? Hablar de imprecisión como principio de identidad, porque somos cambiantes. Aquí aporto también una serie de retratos que trabajé con relación a este ensayo. No es del mismo tiempo, pero sí yo retomo materiales y empiezo a trabajar con ellos. Mi madre, mi abuela, mi padre. Y yo en ellos. Ahora, acabamos de hablar de un cuerpo que muta. También hay un cuerpo que transita. Ahorita les comparto solo una pequeña parte de unos fotogramas del video de Otto, en el que él trabaja una parte de lo visual y yo después la retomo y retomo el video, que también trabaja la autobiografía, ¿verdad? Desde otro punto, y trabaja la memoria. Ya lo vamos a ver. Ya en otras obras habíamos trabajado también la memoria de la ciudad y el cuerpo, pero este cuerpo que transita, que ya tiene que ver con sensaciones hápticas y kinéticas, ¿verdad? Que también recuerda los lugares y que lo recuerda con vivencias, que en puntos geográficos, que lo recuerda con olores, que recuerda sus nombres, ¿verdad? Para ubicarse, ¿verdad? Y, por ejemplo, trabajamos con mapas de la ciudad de San José, que es la capital de Costa Rica, con Google Maps también, y trabajamos el metro en México, ¿verdad? Este asunto donde las líneas de metro, tiene una parte visual en donde las líneas de metro empiezan como a bailar con la cara de Otto y lo que él está viviendo, ¿verdad? Que esto es memoria. Los nombres en los metros es memoria también, ¿verdad? Las vivencias del recorrido, ¿verdad? Entonces quise integrarla porque ya no solamente nosotros podemos entender el cuerpo como cuerpo-memoria, pero con cuerpo-memoria genética, cuerpo que transita un lugar. Ok, vamos a. Esta parte vamos a retomar un poquito los archivos familiares o arqueologías familiares con propuestas intermediales también. Por ejemplo, bueno, yo estuve trabajando también con revisar fotos de mi familia y qué me evocaban, qué recuerdos me evocaban. Y a mí me interesa mucho escribir. Y escribir y vincularlo a lo sonoro. En este caso no les voy a poner algo sonoro, bueno, es lo que yo voy a leer, pero tiene que ver con la relación con una de mis abuelas, con la relación de la abuela paterna, que fue pues un poco tirante, pero me determinó. Y entonces a ella le agradezco ciertas cosas que me hicieron fuerte o que me hicieron el rigor, pero sí, entonces, ok, esta abuela. Yo asomándome al pequeño cuarto de la abuela, enorme de santos, de ángeles sobre peces, de imágenes dolientes y mágicas que no me hablaban. En la esquina mi abuela, la pequeña niña vieja, perforada de rencor, con un olor amargo a incomodidad. Esa, ella, diminuta, con una enorme pena, que la tenía tan repleta que rompía su piel y se expandía en su transpiración. Ese tipo de cosas son las que empiezo a retomar, que se pueden convertir en un ensayo multimedial, en una fotografía o estas cosas que se prestan unas a las otras. Ahora bien, les quería compartir una pieza del proyecto, porque es un proyecto muy grande, que fue desarrollado precisamente en un curso de tránsitos en el SENART,
Qué bueno, por ahí estuvo involucrada María Cristín Camus, Lourdes Juárez, y que fue expuesta, perdón, me mutié, y que voy a compartirles solo la parte mía, porque fue un proyecto colectivo, en un curso que tenía que ver con reparar, reconstruir racismo y procesos artísticos, ¿verdad? Mi pieza pues cayó como, a mí me cayó como anillo al dedo el ejercicio, porque yo venía trabajando algunas cositas que tenían que ver con la familia. Y esta pieza trabaja las historias familiares. Coordenadas fue un proyecto colaborativo que parte del tema del desplazamiento, la migración interna y la internacional como un proceso que construye identidades diversas. Dicho proceso fue abordado a partir de la memoria y las arqueologías familiares, evidenciando temas como el mestizaje, el género, la movilización de personas de origen rural a la ciudad, las diferencias socioeconómicas y sus desigualdades, entre otros. La pieza colectiva e instalativa de carácter sonoro y visual inicialmente fue pensada como una obra interactiva. Sin embargo, por la coyuntura de la pandemia pasó a convertirse en otro tipo de obra, más de recorrido y de involucramiento de espacio. Cada fragmento personal de la pieza se compone de un audio y de una tira de papel de aproximadamente 20 metros que aludía a las historias personales de carácter arqueológico familiar de cada integrante. Inicialmente esta pieza empezó con las historias de cuatro personas y ya después ampliamos a hacer una pieza más grande con las historias de más integrantes. En particular esta pieza, mi pieza individual, que se unió a esa pieza total, trabajó la migración de mi abuela materna de la zona norte de Costa Rica hacia la capital. Esta pieza, aunque es una historia particular de mi familia, trabaja la diferencia de clases y oportunidades en sociedades desiguales. La condición de las mujeres, las madres solteras, las trabajadoras domésticas, alude al continuo de fuerza que se generó a través de ella en mi familia. Y eso es lo que quiero un poco compartir, y que es lo que hemos venido viendo. Uno no solo habla de su historia particular tiene una serie de experiencias que están insertas en un contexto que involucra políticas particulares, y esas políticas particulares también definen a este individuo, ¿verdad? Este individuo que no es uno, sino que hay muchos con estas mismas historias particulares. A mí me pasó que, por ejemplo, con los desnudos de mi abuela de 108 años, mucha gente me decía, me tocó, porque me recordó a mi abuelita cuando estaba conmigo, que ya no está, a cuando la bañábamos cuando estaba enferma. Entonces, bueno, es eso, somos uno, pero somos uno dentro de muchos con historias que podemos sentir cierta empatía, y que creo que esta empatía es la que puede mejorar al mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son algunos trozos de esa pieza en la que trabajo con fotos, nombres también de personas. Esta pieza, además de utilizar las fotos, tiene nombres de los descendientes de mi abuela, implementa poema en audio acerca de ella. Digamos, en la pieza algunos de los compañeros trabajaron más bien con entrevistas. Sin embargo, yo, como me gusta el recurso poético, pues hice una parte de poema. Parte de un rollo generado en la pieza que da continuidad a una siguiente obra audiovisual que vamos a ver en unos momentos, que es otro trabajo colaborativo. Entonces, bueno, vamos a oír un fragmento de este poema. No lo voy a poner todo, lo voy a poner en dos puntos, porque la obra tenía silencios en los que otras personas tenían sus dispositivos funcionando y conversaba con otros. Vamos a oír un pedacito. Migrar. Cambiar de piel, reptar, contrastar, desaparecer en la multitud. Una mujer sola, morena, fuerte, madre soltera, pobre, sola preñada,
Con una plancha de carbón alimenta sus polluelos, dos en la espalda y uno muerto que ahogó en llanto. Limpia, ama, ama al patrón, sueña, limpia, plancha, se da completa, siente nostalgia de los ausentes. Huérfana, madre infinita, abuela, simple, absoluta. Ok, vamos a oír un pedacito más y pasamos a la próxima obra. Mujer de algodón y ojos de libélula, migraste del norte en carreta de bueyes, 2 días de viaje, sola, con una armadura profunda, vestida de tu piel morena. Caminaste buscando otra historia, como los que cruzan el muro para encontrarse con un yo más grande. Cambiaste la pampa ardiente por el concreto. Abriste los ojos en el siglo pasado, en el 16. El costal pesado de un patriarca absoluto no te permitió bailar en las letras. Habitaste una casa ajena, lavando baños y lujos de otros. Ok, continuamos. Esta pieza también está relacionada con la próxima pieza, que esta es una de las piezas más recientes desarrolladas, también en colaboración con Iracema de Andrade. Chelista y artista sonora. Mover un poquito la barra espaciadora ahí. Las obras Rabeca y Espectros de Agua son dos piezas audiovisuales de carácter colaborativo. Esas piezas se establecen a partir entonces de la contribución, como les decía, de la creadora sonora Iracema de Andrade e intérprete ella y mi persona como artista visual. La discusión entre nosotras como artistas desde nuestras áreas propició acercamientos conceptuales en los cuales fue posible hurgar en nuestras inquietudes femeninas y humanas, que decantaron en la búsqueda de arqueologías personales y familiares que a su vez se traslaparon con las experiencias de los antepasados, sus contextos geográficos, sus situaciones sociales y espaciotemporales. Este fue parte de un proyecto que se llamaba Féminas Sonoras para Concierto, en el que Iracema, otra artista visual, Jessica Rodríguez, generó otras obras y yo generé con Iracema estas dos. Es interesante porque el trabajar con la autobiografía me ha ayudado a mí a trabajar con otros artistas que de manera muy rica, que han aceptado o que les ha parecido muy interesante que podamos hurgar en sus propias vidas, ¿verdad? Entonces, en el caso de Iracema, trabajamos con las dos, con sus dos líneas. Me proveyó la línea materna y la línea paterna. Ella me proveyó mucho material de archivo, documentos antiguos, nombres, fotografías, relatos orales. A partir de esto empezamos a generar material sonoro y visual aportando insumos recíprocos, que eso es muy rico, ¿verdad? Empezamos a crear una obra juntas, de cero, empezamos a discutir sobre esto y cómo una se descoloca de donde está posicionado y empieza a pensar en las inquietudes del otro. Desde la creación visual se trabajó en dos núcleos temáticos, la memoria biográfica y el cuerpo como un continuo de los antepasados, y elementos cosmogónicos relacionados a arquetipos de lo femenino, ya en varias obras anteriores los arquetipos a mí me interesan muchísimo. Hice dos obras que no voy a compartir esta vez, que tienen que ver con espacio, y una es el cuerpo como un recorrido espacial, y trabaja con los arquetipos y con elementos cosmogónicos. Aparte de los archivos familiares, se recurrió a mapas históricos del Brasil. Ella es brasileña y sobre todo de las migraciones, de la sequía, a archivos fotográficos y videos personales, también míos, dado que las limitaciones de registro debido a la pandemia, pues utilizamos material, media biografía mía también.
recurriendo en de alguna manera a esta estrategia de creación. En ellos, a fotos de mi tía abuela, animaciones, mi propia arqueología familiar y animaciones de objetos y exvotos, que también el exvoto yo diría que es una referencia que tiene que ver con memoria. Aquí vemos un trozo del video donde trabajo digamos, es la parte visual la trabajé yo, la parte sonora Iracema. Entonces, donde yo trabajo el retrato de la madre de Iracema con un trozo de la línea esta que trabajamos en coordenadas de mi abuela, del continuo de la sangre. Todo este video que trabajó la línea materna, trabajó el agua como un continuo, la sangre que es el agua, que es el continuo que heredamos del pasado, ¿verdad? Entonces, el cordón umbilical, los ríos, las venas. Y curiosamente, ahí es cuando empiezan a salir cosas de las historias personales. Yo utilicé algunas cosas mías, utilicé un video en el que yo estoy nadando en el agua y no me percaté que una antepasada mía, la Adela anterior a mí, murió ahogada, ¿verdad? Entonces, cómo estas cosas empiezan a hacer referencia sin darnos cuenta, pero que están ahí, ¿verdad? Y que son parte de una historia familiar de Iracema, pero también familiar mía. Y el otro video, Rabeca, que trabaja la abuela, elementos simbólicos como el desplazamiento, la tierra, sobre todo el elemento cosmogónico, la resiliencia. ¿Por qué? Porque analizamos que la línea paterna de Iracema era una línea de migrantes y de migrantes de una zona que tenían incluso que algunos migraban por la sequía, pero también venían de otros lugares, ¿verdad? Entonces trabajamos todo lo que era rugoso. La rabeca es un instrumento migrante y su sonoridad y la sonoridad de la composición de Iracema era muy rugosa. Entonces, esas cosas que empezamos a unir lazos entre sentidos y disciplinas. Vamos a ver un fragmento, vamos a ver Rabeca, creo que estamos con tiempo para verla. Entonces voy a cambiar, me van a dar un momentito, voy a dejar de compartir pantalla para ponerles el video de Rabeca. Así que por favor, paciencia un momentito. Adela, una pregunta. No sé si se está escuchando, si está entrando un ruido de afuera o algo ahorita. Si está. Está entrando un ruido de afuera. Ok, voy a cambiar las preferencias de mi audio por si acaso. Creo que está pasando un avión. Ok, un momentito. ¿Cómo lo oyen ahora? Un poquito mejor, un Ah, poquito mejor. siempre se oye, qué raro. ¿Y ahorita? Sí, igual. Ok, igual. Ok, vamos a cerrar un poco a ver si. ¿Está mejor? Sí. Poquito. Qué raro, entonces creo que. Bueno, no, no importa si quieres. Ahorita ya mejoró. Ok, perfecto, perfecto. Sí, no sé qué. Ah, es que está haciendo un viento muy fuerte afuera. Eso es. Ah, okay. Bueno. Ok, bueno, perdón. Ya voy a compartirles el video. Un momentito, por favor. Listo, están viendo pantalla negra, ¿verdad? Creo. Sí. Ok, listo. Mm-hmm.
Ok, como ven, usamos mapas del Brasil de diferentes épocas, recorridos de la migración y la migración por la sequía. Ok, vamos a dejar de compartir. Hay algo que no aclaré, de este trabajo, es que cuando mencioné la rabeca, es un instrumento que migra. Este trabajo no es hecho con la rabeca para nada, ¿verdad? Es con un chelo eléctrico. Pero Iracema retoma también memoria, retoma la música tradicional del, creo que es del nordeste del Brasil, y a partir de eso hace también su composición. Entonces hay memoria, ¿verdad? Que es una memoria también cultural, un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Este individuo inserto en un contexto y un contexto mucho más grande que cubre muchas historias de vida. Bueno, voy a compartirles ya, ya casi terminamos mi intervención. Ya voy a decir nuestra intervención, pero es que tengo a todos los seres conmigo. Ok, voy a compartir otra vez pantalla. Ajá. Listo. Y vamos a ver lo último que quiero mostrarles. Hablando de los procesos personales, creo que no se podía quedar por fuera la pandemia. Entonces, bueno, les comparto dos obras en las que pienso en el cuerpo estático, en un solo lugar. Esta obra, ¿verdad? Este espacio contenido en el que estamos y transitamos, pero no salimos, queremos salir, pero a la vez nos queremos proteger, y esta obra. Y tengo un audio, yo creo que sí me da tiempo, creo que dura 3 minutos y con eso terminamos, ¿ok? De algo que escribí precisamente sobre lo que estaba pasando con la pandemia. Estoy habitando un mundo restringido a un sistema roto. Una guerra donde el enemigo etéreo asedia en cada exploración del tacto. Se asentó una diminuta proteína arrojada en un dominó al infinito. Una partícula invisible exiliando a todos a un cubo cerrado. A un cubo cerrado sin orificio ni brazo. ¿Cómo comes cuando tienes que estar guardado en la alacena? ¿Cómo viajas en el metro cuando la exhalación del espejo puede ser veneno? Pero a través de la ventana, todo germina, tanto como la infección que se apodera del suspiro. Todo vuela, todo trina y todos tosen, tosen cada vez más fraccionados. Conjuro el karma acumulado para que se diluya en conciencia. Mientras en mi ducha, temo que un trago de agua lleve el puñal que rompe el respiro. Con telepatía electrónica invoco al otro para no estar. ¿Cuántas veces nos fue invisible su presencia, atados a un cuadrito panóptico? Pero ahora, ahora, no queda más que implorar a la máquina un pasaporte para mirar al otro. Adentro, las casas con puntas que rozaban superficies ahora penetran profundo. Los teléfonos se funden en alertas que detienen golpes y violaciones. El no soporto se hace más visible. Y el me haces falta cada día en sucesión se materializa. En el piso hay un mosaico que nos obliga a pensarnos disconformes. En la cama, miles de pulmones se estrangulan sin respiradores, alimentando pilas de cuerpos que se nutren de angustia. Otros, en redonda ignorancia, festejan el descanso, mientras un péndulo alargado, con jadeos de ambulancia, está a punto de parir un colectivo en asfixia.
Ok, con eso finalizo mi intervención. Les dejo estas dos frases que me parecen que tienen que ver mucho con lo que estamos hablando. La obra de Alejandra Pizarnik, que es totalmente autorreferencial. Y les dejo mi página de referencia por si quieren revisarla y mi contacto, si quiere aparecer, vamos a ver. Perdón, y mi contacto. Lo dejo un segundo y dejo de compartir. Listo. Creo que el tiempo, estamos, ¿verdad? Bien de tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy rica presentación. Felicidades por tu trabajo, por la riqueza de las perspectivas, de las temáticas, de todas esas cosas que nos compartes de tu, pues desde lo íntimo hacia lo familiar, hacia lo personal y junto con lo colectivo. Todas esas disciplinas que de las cuales pues que son tus herramientas, ¿no? Tanto, bueno, toda la parte visual, pero también lo sonoro, la escritura, ¿no? Todo el trabajo de archivo. Sí. Una obra muy muy rica y con muchísimas capas. Quisiera Muchas gracias. compartir contigo muchos de los mensajes que nos mandaron, ¿no? Perfecto. Y algunas preguntas hacia el final. Hay algunas preguntas que me voy a permitir leer Okay, rápidamente. perfecto. Nos faltan unos como 15 minutos para ir cerrando, ¿no? Dice Christian Berger, una gran artista, ojalá tenga más reconocimiento y visibilidad en nuestro país. La mejor. Qué lindo, Cristian. Gracias, Cristian. Gabriela Pérez Acosta dice, toda mi admiración, saludos a la querida Adela. Ah, gracias, Daniela. Qué linda. Maru Garmendia Carvajal, que es del CENIDIAP, que dice, qué importante e interesante la manera de honrar el linaje de sus ancestras. Felicidades. Sí, ellas están conmigo aquí, creo yo. Sí, yo que los invocamos. Sí. Marianela Sanz Mora dice, qué lindo reconocer este legado del linaje femenino también, ¿no? Y luego dice, qué interesante, Maranela. me identifico, ella misma dice, me identifico con esa exploración fotográfica de una misma con fines artísticos y de autoconocimiento, pero de una manera totalmente intuitiva. Ay, muy bien, Marianela, muchas gracias. Es escritora, es poeta. Así que gracias por acompañarnos. Maru Garmendia dice otra vez, qué hermoso cuento de la abuela, eso que nos Ay. compartiste. Christian Berger también, este gran arte, el de Adela. Susi Vargas Alvarado hace comentarios y también una pregunta. Susi, que está con nosotras la semana pasada y que también Ay, qué bueno. compartió su trabajo muy interesante de archivo, ¿no? Bueno, además del lugar de las mujeres en el panorama fotográfico de Costa Rica. Sí, claro, muy importante la obra de Susi y la investigación. Los que no la vieron, está colgado y es muy importante. Gracias. Sí, dice Susi, muy importante y valioso tu trabajo, cómo desconstruyes tu experiencia creativa y proceso conceptual. Solo una pregunta. Después de todo este ejercicio de arqueología de la memoria, ¿qué te falta por explorar en tu trabajo? Abrazos desde Costa Rica. Bueno, Qué ¿qué te difícil. falta por explorar? Vamos a ver, le contesto de una vez, sí, para que no se me olviden las preguntas. Si quieres, hay poco más. Si quieres, te los leo todos y Ok, luego perfecto. vamos viendo, ¿no? Dice Maru nuevamente, es una especie de, bueno, supongo que se refiere a tu trabajo, ¿no? Es una especie de árbol transgeneracional trasladado al ámbito artístico. Árbol que cobra vida por medio de la fotografía, del video y de la narrativa. Gracias. Bueno, Christian Ber sigue admirando mucho tu trabajo.
Tienes un admirador ahí. Gracias, Cristian. Marusia Pola Mayorga dice: muchas gracias por compartir tu trabajo, Adela, fantástico. Ah, Y Néstor ¿será Boltodano? Néstor Baltodano, claro. Felicitaciones por tu trabajo. Bueno, hasta ahorita son los comentarios. Entonces, si quieres, te vuelvo a decir la pregunta de Susi, que es, pues ahora, ¿qué te falta por explorar después de toda esta amplia exploración que has hecho, ¿no? Y después de este trabajo de arqueología de la memoria, ¿qué te falta por explorar? Pregunta. Sí, es una pregunta bien difícil. Bueno, nada más agradecerle a Néstor y a Marucia también su compañía. De verdad que valoro mucho que me hayan acompañado en este proceso. Con respecto a la pregunta de Susi, es difícil, ¿verdad? Porque uno no sabe qué va a vivir en su vida. La vida continuamente a uno lo está sorprendiendo. En este momento no recuerdo el nombre de la artista, una artista que trabajaba el cuerpo, que fue de estas. Uno de mis problemas es la memoria, la memoria de nombres, pero una artista estadounidense que trabajó el cuerpo y que fue de ruptura total. Y de repente, años ya en su etapa madura, ella había trabajado mucho con su cuerpo y de repente viene un cáncer de seno. Yo no lo quiero, o sea, no quiero decir eso, pero, o sea, uno no sabe qué la vida le depara, ¿verdad? No sé qué va a pasar con mi vida y qué me va a deparar, qué giros va a dar, ¿verdad? Entonces, creo que siempre hay que estar como abierto a escuchar la vida. Y además, yo creo en la obra como un proceso, no como un trabajo terminado. Y esta obra de alguna manera se alimenta de la vida, pero alimenta también la reflexión de la misma vida. Entonces, no sé, quizás haga obra que tenga que ver conmigo anciana o con volver y quizás a mi país después de estar 8 años en México, ¿verdad? Y vivir otra cultura con otras cosas. No sé qué viene, la verdad. Espero en Dios que sean cosas buenas. Y las no tan buenas también dan mucho material para trabajar, ¿verdad? Entonces, y alivia mucho, ¿verdad? Alivia mucho. Un poco el texto para mí ha sido, en algunos momentos que no he podido hacer obra plástica, un alivio, ¿verdad? Entonces, no sé qué viene. No sé. Bueno, hay una cosa que podemos decir, ¿no? De que los archivos o la memoria no son estáticos. O sea, No. según uno, bueno, según las circunstancias cambian y la mirada de una cambia, también su mirada sobre los mismos archivos también cambia. Entonces es una cosa como muy dinámica, ¿no? Que también eso es una de las grandes riquezas de todo ese trabajo, ¿no? De que Claro. Totalmente, o sea, uno cambia y toda la visión del mundo y todo lo que uno percibe cambia, ¿verdad? Y es cierto, en el archivo uno selecciona y reconstruye porque no es una realidad absoluta, es una realidad subjetiva que uno va construyendo de lo que uno percibe, ¿verdad? Así que bueno, también puede ser que retome los archivos de mi familia, porque he tomado algunas cosas, pero podría trabajar muchísimas cosas más, ¿verdad? sí, y Muchísimas. esa experiencia que, bueno, en algún momento hablas de la migración, ¿no? De la migración, bueno, de tu abuela, ¿no? Que venía del norte y que se vino a la ciudad y eso, ¿no? Que creo que también es una, pues es un tema ahorita que, por ejemplo, bueno, tú vas a vivir regresándote Claro, a claro. tu país de origen y que también te va a aportar seguramente pues nuevas experiencias, ¿no? Pero Sí. también, bueno, Centroamérica está ahorita, no tanto quizá Costa Rica, pero bueno, Centroamérica está atravesado por toda esa cuestión de la migración, ¿no? De todas las personas que cruzan los países y también son, pues la realidad está también cambiando muy rápido, toda la situación de las mujeres, ¿no? La cuestión de la violencia, todas esas Exacto. son pues temas que nos afectan y que
pues que tú tratas de una manera muy sutil, ¿no? Partiendo de tu cuerpo, tus experiencias, y que al mismo tiempo se proyecta a lo colectivo, ¿no? Que Sí. también que eso es muy, muy interesante, esas dos dimensiones, cómo las relacionas, ¿no? De manera, pues, poética, ¿no? Ajá, sí, el valor de las microhistorias, ¿verdad? Que van construyendo un gran muro, ¿verdad? Un gran muro de preocupaciones. Y la obra de mi abuela sí habla un poco de eso, ¿verdad? De una mujer que tiene que emigrar del norte porque no tiene oportunidades fuera de la capital y porque su papá no la dejó estudiar. En realidad, aunque ella soñaba con ser maestra, su papá dijo, las mujeres no estudian. Y se va a la capital a trabajar como trabajadora doméstica. Y de ahí termina siendo no lo que ella quería, ¿verdad? Y tuvo que emigrar a un lugar árido, quizás. Y después con unos hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la situación de montones de mujeres que cuidan a sus hijos solas y que incluso que tienen diferencias salariales, ¿verdad? Pero son las que se encargan del hogar. Entonces, sí, eso es el valor de las microhistorias que nos hacen pensar en las situaciones de un colectivo también. Exacto. Sí. Y bueno, lo de la migración es interesante, digamos. Hay una cosa que yo siempre digo, que a veces no está uno más inseguro que cuando se siente más seguro, ¿verdad? Uno nunca sabe si va a migrar, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, Ucrania, los ucranianos, cómo de pronto tuvieron que moverse del lugar e irse, ¿verdad? Teniendo quizás situaciones económicas estables. Venezuela, o sea, es algo que de alguna manera tiene que abrirnos los ojos para entender al otro y para quererlo. Y para ayudarlo, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a estar ahí. Igual que la ancianidad, ¿verdad? Todos nos creemos jóvenes todo el tiempo y se nos olvida que vamos a llegar a ser mayores. Pero entonces, ¿cómo también uno por medio de la obra, ojalá pudiera poner un poquito de ese grano de arena de entender al otro desde su circunstancia? ¿Verdad? Sí, hay una cosa que, bueno, de las muchas cosas que me parecen muy, muy interesantes de tu trabajo, sí has indagado mucho en el trabajo colaborativo, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito de tu experiencia en ese sentido? Bueno, sea el trabajo que haces con Otto, con que has hecho con Iracema de Andrade, con el proyecto del CENAR también, de esa exposición, ¿no? Que, ¿podrías hablar un poquito de estas colaboraciones y de Colaboraciones. como Sí. experiencia? Sí, creo que es una de las cosas mejores que me ha pasado. Desde que yo entré a la pintura, yo en realidad estudié de inicio de base artes plásticas con énfasis en pintura. A mí me interesaba mucho meterme en lenguajes que no eran como el nombre de la disciplina, ¿verdad? De repente hice pinturas que tenían relieve y salían caras y cosas ahí en relieve. Siempre me interesó y cuando me aproximé a la fotografía, a los inicios de la fotografía míos, empecé a hacer una obra fotográfica que se acercaba a la pintura. O sea, siempre me gustaba como pasarme de lugar. Ahora, en el 2004, cuando yo empiezo con Otto, bueno, igual me interesaba mucho, yo bailaba y hacía otras cosas que me gustaban también. Pero en el 2004, cuando conozco a Otto, me plantea el primer trabajo colaborativo que fue transurbano, que trabajamos con una artista de teatro y bailarina, Ofir León, que ya murió. Hicimos un performance happening con video y música. Y para mí fue riquísimo, muy difícil. O sea, trabajar en colaboración no es fácil porque implica una gran cantidad de tiempo, una voluntad de tratar de escuchar al otro, porque a veces puede ser que divague, como puede ser que vaya al grano. Sí, no es fácil y a veces hay que ceder ante cosas que el otro quiere y otras tratar de mediar o bueno, digamos que imponer, pero
Entonces, bueno, a partir de ese proyecto nacieron muchos proyectos muy interesantes, Cantos de la Llorona, también con Otto y con instrumentos antiguos, con un grupo que ya no está, que ya no existe, que se llama Ganassi. Y surgieron muchas cosas. Cuando vine a México, me planteé con una dificultad, que es un poco ser inmigrante y ser desconocido en un medio. Entonces yo venía con una idea de que yo me iba a acomodar fácilmente, que iba a ser fotógrafa, que iban a, digamos que a retomar mi trabajo rápido, y no fue así, ¿verdad? Entonces eso se lo agradezco de corazón a Otto, mi esposo, que me empezó a acercar a los círculos de músicos. Pero el asunto es que Otto no es un músico tradicional, sino que es un músico que trabaja con ruido, con tecnología, con arte sonoro. Y entonces me empezaron a abrir otros medios. Por ejemplo, uno de los profesores de investigación de Otto, Jorge David Castilla, me acuerdo que llevé un curso y me dijo: bueno, lo bueno del ruido es que permite que muchos entremos en el ruido, ¿verdad? Entonces yo empecé a hacer cosas con sonido también y me pareció riquísimo, ¿verdad? Y entonces empecé de repente a conocer personas que querían hacer cosas conmigo, el mismo Aldo Lombera, que trabaja con arte sonoro, que me invitó a un grupo que hacen improvisaciones con ruido y sonido. Y de repente también yo me ponía a hacer sonido. Entonces, y bueno, con Iracema de Andrade, el proyecto Féminas Sonoras, muy interesante, muy arduo en trabajo. Con Edgardo, su esposo, que también es chelista y que hicimos conciertos expandidos, que trabajamos de diferentes temas, incluso sobre la migración. Y bueno, me involucró un poco en el performance también, corporal. Entonces, bueno, ha sido una cosa riquísima que le agradezco a la vida, al cosmos, Dios, que no me pude colocar en foto porque me permitió explorar otros caminos, conocer a otra gente con otros saberes, con otras preocupaciones, y que me hace tener una obra, o tal vez no una obra, una vivencia, un trayecto de vida mucho más rico, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez estaría muy aburrida. Yo hacía mucho, me metía al cuarto oscuro y duraba algunas de las obras para producirlas como era docente. Tal vez trabajaba todo el día hasta las 9 de la noche y después me metía al cuarto oscuro y salía del cuarto oscuro a las 9 de la mañana después de haber trabajado todo el día, ¿verdad? Y tal vez ahora yo diría: bueno, aquí no tuve cuarto oscuro porque migré, no traía nada, nada, lo mínimo, ¿verdad? Y yo digo: bueno, qué dicha que no tuve el cuarto oscuro, que pude vivir otras cosas, ¿verdad? Otras estrategias de creación. Pues justamente te voy a leer el último, bueno, uno de los últimos comentarios, que es el de Otto, que dice: qué obra potente de Adela, siempre con mucha admiración. Desde tu experiencia, y justo pregunta, ¿no? Que creo que más o menos le contestaste, pero desde tu experiencia con el mundo sonoro, ¿qué estrategias artísticas desde el mundo sonoro has migrado a tu trabajo visual? Sí, yo creo que el asunto, ¿verdad?, autoetnográfico, el relato, ¿verdad?, que me encanta escribir. Digamos, yo no pocas veces muestro mi trabajo como poeta, ¿verdad? Me encanta escribir, pero también me encanta cómo suena escribir, ¿verdad? Y cómo se pueden traslapar los poemas, los sonidos. Yo ahora, digamos, sí, el mundo sonoro sí se ha trasladado. De repente estoy sonando utensilios de cocina, gracias a Otto, a Aldo Lombera, ¿verdad? Y pienso: bueno, ahora en un tiempo voy a hacer un trabajo sonoro en el que involucro estos sonidos, pero involucro mis vivencias, pero, ¿verdad? Y bueno, estoy entrando en otros ámbitos que no sé si me cobrarán, que yo soy artista visual y no sonora, pero creo que me ha enriquecido, ¿verdad? Y bueno, el mismo hecho de que, bueno, a veces hago cosas y Otto me inicia en algún programa para yo poder realizar mis propios sonidos, ¿verdad? Y no depender solo de
de otras personas también. Bueno, pues muy bien. Ya se nos está acabando el tiempo. Y pues bueno, vamos a terminar con un comentario de Marianela Sanz Mora que dice: Bella también tu poética. Ajá, Yo muchas que gracias. muy, muy rico, muy, muy interesante ver como todo el panorama de tu trabajo, ¿no? Y también esa reflexión que tú misma haces sobre los conceptos que vas desarrollando, sobre las estrategias que usas, ¿no? Y que eso permite también comprender más el trabajo, ¿no? Y pues muchísimas gracias por haber compartido con pues, nosotros, nosotras, todo el público que nos acompaña ahora. Y pues bueno, no sé, pues un gusto haberte tenido ahí con nosotros, ¿no? Ay, muchas gracias, María Cristín, por darme la oportunidad de compartir mi trabajo y también al CENAR, a Canal 23, que está ahí detrás apoyándonos con esta transmisión, y al CENEDIAP, ¿verdad? Y a todas las personas que han hecho posible esto. Y gracias porque fue difícil enlazar tantos temas en un continuo. Me llevé Sí, mucho tiempo. estuvo muy, muy bien la presentación, cómo armaste todo, y la riqueza de las imágenes y los videos y todo eso, ¿no? Gracias, de verdad. Bueno, pues Gracias. muchas gracias a las personas que nos acompañaron también y al Canal 23, como bien dijiste, ¿no? Yo creo que, bueno, fueron dos conversatorios muy interesantes, el de Susy Vargas y el tuyo, creo que muy ricos y muy conectados también, ¿no? Sí. Entonces, pues les agradecemos mucho a las dos por haberse prestado a este ejercicio, ¿no? Que está muy bien y que pues estábamos pensando que a lo mejor vamos a seguir con los conversatorios de Delceniria. Yo creo que es como que tiene una gran riqueza ver el trabajo de las artistas, los artistas desde su propia voz, ¿no? Y Sí. entonces, pues yo creo que nos van a impulsar para seguir con otros artistas, otras artistas. Muchísimas, Maravilloso. muchísimas gracias. Fue muy, muy rico, muy enriquecedor sus dos pláticas. Ay, gracias. Bueno, Muchas gracias. Hasta pues luego. ya. Muchas gracias. Gobierno de México.